venimos, gracias a Dios, con un año bastante bueno en lo climático. Tenemos un promedio de lluvia de 370 milímetros en lo que va del año, que nos ha permitido poder trabajar en la recuperación de los caminos. Se ha trabajado en todos los sectores donde habíamos tenido problemas en su momento con las inundaciones. Se han encarado algunas obras de entoscado, como la del kilómetro 25, que ya se terminó, 12 kilómetros de entoscado, en 4,50 metros, en 20 centímetros de espesor, desde la ruta 228 hacia el paraje La Vocación, que fue el establecimiento de La Vocación el que nos dobló la tosca. Y bueno, ahora se encaró otro trabajo en lo que es el camino del kilómetro 31, también de la 228 hacia la localidad de Santa Marina. O sea, dentro de lo que es el plan operativo del 2019, se están haciendo toda la recuperación de los lugares puntuales donde tuvimos problemas durante la inundación, ¿no es cierto? El plan se ajusta a los recursos económicos, ¿de qué manera se trabaja en ese aspecto? Claro, el tema es, de acuerdo a los giros de fondo que vamos teniendo del municipio, nosotros vamos licitando para poder tener el combustible necesario, y tanto los repuestos como para poder llevar adelante la tarea. Y bueno, tenemos 10 motoniveladoras desplegadas en todo lo que es el partido, donde tenemos 1.400 kilómetros de red para mantener. 1.000 provinciales y 400, 1.000 municipales y 400 provinciales, son más o menos unos 140 kilómetros para cada motoniveladora de mantenimiento. Estas motoniveladoras en reconstrucción, repaso, alteo de acuerdo a la necesidad de cada camino, ¿no es cierto? Claro, por la transferencia de recursos, ¿es la suficiente? Y viste que el municipio siempre tiene problemas económicos. Bueno, nosotros no estamos ajenos a los problemas económicos del municipio, pero dentro de esto estamos teniendo la posibilidad de tener para combustible, de tener para repuestos, se van pagando los sueldos. O sea, no estamos ajenos a toda la situación general, tanto el municipio como la situación nacional, provincial, que es el giro de fondo también de provincia hacia el municipio, de la coparticipación que a veces viene medio lento, entonces también nos afecta a nosotros. Por último, ¿se trabaja de manera conjunta con hidráulica en la limpieza de canales? Claro, estamos trabajando en conjunto con hidráulica, más que nada en lo existente. Se ha trabajado en la localidad de Fernández, que se hizo una limpieza todo de lo que es el casco urbano para el drenado de agua que vienen de la ruta 80, que también se estuvo trabajando en las cunetas. Ahora se está sacando todos los montículos de tierra con un camino y una pala que tiene contratado el municipio. Se estuvo trabajando en La Dulce, se estuvo trabajando en Clarás, también en todo lo que es el ejido urbano, todo para evitar posible inundación en algún momento donde tengamos crecida, ¿no es cierto?